El sector del renting de vehículos prevé ser el primer canal de venta en recuperar las matriculaciones pre-COVID. En el primer semestre, las entregas de este canal fueron de casi 170.000 unidades, lo que supone un incremento del 29% con un peso en el conjunto de las matriculaciones del 27%. El parque automovilístico del renting, por su parte, ha crecido un 7% entre enero y junio. En lo relativo al parque del renting, las empresas grandes han sido las que más han incrementado su flota, con una subida del 9%. El peso de este tipo de compañías en el parque del sector es del 43%. Le siguen las empresas medianas, que aumentaron sus flotas de renting en un 8%, lo que les da un peso del 17%. Por su parte, las compañías pequeñas, con una subida del 7%, representan el 23% de los coches alquilados. Por último, las personas físicas, incluyendo autónomos y particulares, se mantuvieron casi igual en el semestre, con una leve caída del 0,25%. Esto supone el 15% de la flota de renting. Por otro lado, la facturación del sector fue de casi 4.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11% con respecto al mismo periodo del año pasado. El plazo medio de vigencia de los contratos en los primeros 6 meses del ejercicio fue de 46, prácticamente igual que en el primer semestre de 2022.